Yo comencé a patinar cuando tenía 9 años. Vivía con mis papás en el Valle de los Chillos. Y abajo de mi casa había una cancha de básquet donde siempre desde la terraza veía que estaban patinando. Había cajones, una pirámide. Todos los días iba a la terraza y a verles así. Hasta que un día ya me decidí a bajar a ver qué hacían, qué era eso. Un día fui con mi tabla de juguete. La gente de ahí me enseñó cómo hacer el ollie. Mi primera tabla de verdad con la que ya empecé a patinar y a hacer trucos fue una tabla usada que me vendió un amigo de la gente que patinaba en esa cancha. Y yo con los ahorros le pedí a mi mamá y bueno, ella decía que era muy peligroso, entonces yo me ahorré lo del lunch que me daban para la escuela. Entonces me ahorré para comprarme esa tabla usada y ahí ya empecé a patinar, a hacer trucos. Me enamoré y ya nunca dejé de patinar. Estás patinando, simplemente te sientes libre y eso es lo que más me gusta y más me llena el corazón. No sé, es como indescriptible el poder pensar algo que es imposible, que no sabes cómo hacerlo, pero intentando, cayéndote y aquí físicamente haciéndote daño. Después de eso, poder lograr un truco es lo mejor y más allá de que eso, empujarte y sentirte libre sin pensar en los problemas que estás teniendo en ese momento. Bueno, yo hoy en día obviamente patino porque me encanta y amo patinar. Es mi motivación de todos los días para hacer algo en esta vida, que es lo que amo, ¿no? Lo que realmente me gusta. Pero aparte de eso también lo hago porque intento vivir de esto, intento hacerlo más serio, intento ser alguien dentro del mundo del skate que no sea visto solo como un hobby, sino como una profesión y me lo tomo súper en serio. Lo hago ya más por tener un estilo de vida y vivir así. Bueno, el skate es para muchas personas, es muy fácil explicarlo, digamos, o decirlo, pero realmente es muy complicado de entender. Y el skate llenó esa parte de mi vida que me define realmente como Andrés Brito. Yo soy skater antes de cualquier otra cosa que me guste o haga. Si me preguntan quién soy yo, es sencillo, yo soy skater y quiero ser skater por todo el tiempo que puedo, hasta que pueda pararlo.